de la enfermedad. Él empezó a ver cosas en el, pues se puede decir, en el firmamento, en el cielo, pero que a él se le aparecían es cosas monstruosas entre las nubes que se le retorcían, se le movían y que se le quedaban viendo a él, esos monstruos. De que yo veía todos esos monstruos, pues para mí eran feos, ¿no? Dice, eran muy horribles. Dice, los que hago, tú ves que estoy haciendo, dice, eran más feos. Y no los hago así, dice, porque a lo mejor no me los compran, dice, porque están muy feos, dice. Yo creo que hay un proceso de innovación en un periodo en el que el arte popular se vuelve coleccionable. Y entonces el hecho de que sean piezas únicas, el hecho de que sea una serie de animales o de figuras que salen de la imaginación, las calaveras son muy humanas, reflejan la cotidianidad del humano. Es este tipo de formas de reflejar lo imaginario y lo real a través de la cartonería, creo que es uno de sus grandes valores. Y pues lo que sí ha cambiado un poquito, pues ahora sí que nos hemos ido adaptando, ¿no? Pues ahora sí que a las necesidades de que, bueno, antes se pintaba con anilinas o con tierras o con pigmentos naturales. Ahora no, pues ahora ya se utiliza pinturas acrílicas. Pues ahora sí que entre 15 y 20 días hacer una pieza de nosotros. Ahora, pues si lo metes en costo, pues ahora sí que pues es barato, ¿no? Pues mira, muchas veces una pieza, por muy chica que sea, pues viene valiendo 1,000 pesos, pues hasta, ¿qué te gusta? 50,000 pesos. Depende el tamaño, ¿no? Y se va a ver la cobra. Tienen la página de internet del. A ver si fue en el. Bueno, fuimos en el 92. Fue cuando. Cuando. Después del temblor. Antes del temblor.